will begin. Denos un momento y vamos a comenzar en un par de minutos. Así que un poco de paciencia para que todo el mundo entre y entonces comenzamos. We'll be back in a sec. Okay, voy a prender mi cámara y vamos a comenzar. I'm going to turn on my camera and we're going to begin. Thank you everyone for your patience. Tonight is our first cafecito, but I have a confession to make. This is milk. Tengo una confesión. Esta es leche. No pude colar el café, entonces comenzamos con las dificultades y se me olvidó ir a buscar el café. Pero vamos a comenzar como quiera. Buenas noches. Good evening to everyone. I'm going to sip my milk while we are on cafecito, and we're going to go ahead and start. I'm sorry we're a couple of minutes late, but welcome, welcome, welcome. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a hablar un poco sobre lo que vamos a hacer. Entonces, voy a introducir a nuestra nueva coordinadora de padres. We're going to talk a little bit about our agenda, and then I will introduce our new parent coordinator, Ms. Yara. And later on, Mr. Gobea is going to join us to talk about restorative circles. So let's check out the agenda. All right, vamos a repasar lo que vamos a discutir hoy, lo que vamos a repasar hoy. So this is our agenda. We're going to begin with the welcome. Then we're going to go over COVID protocol and guidelines review. The CDC has made some updates to their guidance, so I am sharing them directly with you. We're going to talk about reestablishing the virtual option. This Delta variant is not going away, so we need to be proactive here at PATH. So we're going to reopen the virtual option. I'll talk to you a little bit about that. We're going to talk about vaccine information. Ms. Yara is going to take over for the vaccine section of the presentation, and she's going to walk you through different places that you can obtain a vaccine or information about vaccines. And then we're going to open our parent panel. We have some lovely moms joining us tonight, and we will introduce them at the end of the presentation. Vamos a comenzar con la bienvenida a todos. Entonces, vamos a seguir con un repaso de protocolos y nuevas recomendaciones para COVID. El CDC acaba de revisar sus guías, sus recomendaciones, específicamente para personas que están experimentando la posibilidad de ser expuesto y también a personas vacunadas. Así que vamos a repasar eso directamente, lo saqué del website del CDC. También vamos a hablar de la opción virtual, que lo vamos a abrir de nuevo, porque este nuevo tipo de COVID no se va a ir ahorita, entonces tenemos que ser proactivos nosotros, así que vamos a abrir esa opción de nuevo y vamos a hablar de eso. Y entonces se lo voy a dar a Miss Yara el micrófono para que ella repase la información de vacunas. Ella hizo una investigación sobre todas las opciones locales que tenemos y estoy muy excitada que ella comparta eso con ustedes. Luego vamos a hablar con nuestras bellas madres que son panelistas. Esta noche la voy a introducir. Así que eso es todo lo que vamos a hablar. Hola Sandra, gracias por su dulce saludo en el chat. Voy a comenzar con la preparación. Si no tienen su café, o su leche, o su pan dulce. Búsquenlo ahora, because it's cafecito time, ¿ok? Busquen su café, su té. Vamos a dejarlo ahí, es tarde, pero todavía estamos en reunión. Pan dulce, lo que quieran. Vayan y busquen lo que vamos a comenzar. Y me gustaría comenzar con la introducción de
nuestra nuevo miembro de nuestro personal. So grab your coffee, grab your pastries. Mr. Gobea is here. Okay, Mr. Gobea, my coffee partner, I have milk. I just told everybody, I'm sorry. I forgot to get the cafecito that I made. But time for cafecito, everybody. So let's get started. We're going to introduce Miss Yara. Look at her on the screen. Miss Yara, please introduce yourself. Hello, everyone. Good evening. I am super, super happy to be here. My name is Natalie Yara. I am from Colombia, and I am very, very happy to be here this year as a parent liaison. I have already had the opportunity to speak to some of the parents, and I'm sure I will be talking to the rest of you. And if you ever need anything, this is my contact information. This is my phone number as well on the screen. It is the school phone number, but I will be handling all the calls and all the text messages. So whatever you need, please let me know and I will be very happy to help you. Buenas noches a todos los padres. Mucho gusto. Mi nombre es Natalie Yara. Para los que no he tenido la oportunidad de hablar, soy de Colombia y soy muy, muy feliz de ser la coordinadora de padres este año. Estamos aquí para ayudarlos y cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier pregunta que tengan, no duden por favor en hablar conmigo. Mi correo está aquí en la pantalla y el número de teléfono de la escuela que yo voy a estar usando también está ahí para que me manden un mensajito o una llamadita. Yo estaré muy feliz de hablar con ustedes. Thank you, Miss Yara. Gracias. Estoy muy agradecida por ti. I love working with you. I'm very grateful for you. So thank you. Mr. Gobea, please introduce yourself to our wonderful parents. Absolutely. Absolutely. Hello, everyone. Hello. Hello. My name is Mr. Gobea, Mr. Renzo Gobea. I am your counselor and I'm always delighted to be with you, spending this time with Ms. Clark and Ms. Yara. We're looking forward to a new year, and as you know, you can always reach me. I have an open door policy, so please just I'm just a phone call away. Hola a todos, ¿cómo están? Soy el señor Gobea, Renzo Gobea, soy su consejero, el consejero de sus hijos. Como les dije a los padres en inglés, estoy a una llamada, así que si necesitan algo, por favor, déjenme saber. Gracias. Thank you, Mr. Gobea. Let's get started with looking at our COVID protocols. I'm going to be speaking in English and in Spanish to include all of our parents, so please be patient. Vamos a comenzar con repasar los protocolos de COVID nuevo del CDC. Esta información la jalé directamente del website. Y por favor, perdónenme por no poner el link, pero cuando pongamos los slides en el website, voy a incluir el link. Please forgive me, I just noticed that the link is cut out or I forgot to put it in. So when we post these slides, we will put the link directly to the CDC website where I got this information from. But let's start with when to quarantine. This is extremely important. So, quarantine if you have been in close contact, and that means within 6 feet of someone for a cumulative total of 15 minutes or more over a 24-hour period. Let me give you an example. You were within 6 feet of someone for 5 minutes, and then the same day you went somewhere else, but then you were with them for 5 minutes more, and then you went somewhere else, and then later on that night, you were around that person for 5 minutes more. That's 15 minutes over a 24-hour period. That still counts as close contact. So if you were in close contact with someone who has COVID-19, unless you have been fully vaccinated. So the CDC is now saying you need to go into quarantine if you've been in close contact with someone who has COVID-19. That means you are in your house, you're wearing a mask, and you're not going outside for any reason. So that's important. People who are fully vaccinated do not need to quarantine per the CDC after contact with someone who had COVID-19, unless they have symptoms. If you've been in contact and have no symptoms, you need to wear your mask everywhere you go.
However, fully vaccinated people should get tested 3 to 5 days after exposure, even if they don't have symptoms, and wear a mask indoors in public for 14 days following exposure or until their test result is negative. So that's part of what we're seeing. If your hand is raised, please make sure you're putting your questions in the chat. Si tienen la mano alzada, por favor, pongan sus preguntas en el chat. O si quieres preguntarme algo en privado, pónganlo en el Q&A. If you want to ask me something in private, put it in the Q&A. But we're not opening up the floor just yet. I'm going to translate that in Spanish. Estamos comenzando con las nuevas recomendaciones para COVID de cuándo hacer cuarentena. Súper importante, porque ahora tienen una guía diferente para gente vacunada. Así que vamos a comenzar. Pónganse en cuarentena si ha estado en contacto cercano, y esto es lo que significa eso, a menos de 6 pies de alguien durante un total acumulado de 15 minutos o más durante un periodo de 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás no fueron 15 minutos corridos, pero 15 minutos aquí, 15 minutos allá, o digo 5 minutos aquí, 5 minutos allá, pero acumulados son 15, todavía cuenta como contacto cercano en un periodo de 24 horas con alguien que tiene COVID-19, alguien que está positivo, a menos que haya sido completamente vacunado. ¿Qué significa completamente vacunado? Depende de la vacuna. Si es Johnson & Johnson, es una vacuna. Si es Pfizer o Moderna, son dos vacunas y tiene que esperar 2 semanas después de la última. So, eso es lo que sabemos. Las personas que están completamente vacunadas no necesitan ponerse en cuarentena después del contacto con alguien que tenía COVID-19, a menos que tengan síntomas. Si tienen síntomas, tienen que hacer la cuarentena. Sin embargo, las personas completamente vacunadas deben de hacerse la prueba de 3 a 5 días después de la exposición, incluso si no tienen síntomas. So, no importa si no tiene síntomas, háganse la prueba. Yo me las he hecho para estar segura. Y ahora CVS vende por $25 una prueba que se hace en casa. Ya somos expertos porque siempre me estoy cuidando para proteger a mi más pequeñita niña que no tiene, no es elegible todavía para la vacuna. Pero vamos a hablar de eso luego. Deben de usar una máscara en el interior, en público, durante 14 días después de la exposición o hasta que el resultado de la prueba sea negativo. Ok, eso es importante. Y voy a poner el link en los en las placas que pongo online. So one of the things I said was, it says people who are vaccinated should get tested 3 to 5 days. It's hard to get a test now because cases are going up, and that's the truth. However, places like Walgreens and CVS are now selling at-home test kits. And I have them in my house, and they work, and they give you rapid results in 15 minutes, and they are $25. It always helps to have one at home just in case. You never know when somebody's going to call you and say, we just saw each other, and oh my goodness, I'm positive. So you can get them at CVS or Walgreens, $25, keep them in your house. Uno nunca sabe si un amigo le llama y le dice, o un familiar, ay, Dios mío, estábamos juntos el otro día y no sabía, pero ahora salí positiva. Tengan una prueba en su casa. Eso para mí, me siento más cómoda así. So that's one. Let's talk about what to do if you have been exposed and you are vaccinated. This is important. So stay home for 14 days after your last contact with a person who has COVID-19. Watch for a fever, cough, shortness of breath, or other symptoms of COVID-19. If possible, stay away from people you live with, especially people who are at a higher risk. So if you are exposed, you're vaccinated, you are now symptomatic, this is what you do. You can shorten your quarantine. You might be saying, oh my gosh, 14 days is a long time. You can talk to your doctor and say, what do I do to shorten my quarantine? They might say after 10 days without testing, if you have no symptoms, they might approve for you to stop quarantining. Also, after 7 days, receiving a test result. So the test must occur on day 5 or later. If you get a negative test result after day 5 or later, you only have to quarantine for 7 days. So something to think about. Ahora vamos a hablar de otros protocolos que encontramos. ¿Qué hacer si fuiste expuesto? Ahora tienes síntomas, pero tienes la vacuna.
Quédese en casa durante 14 días después de su último contacto con la persona. Recuérdense que el hecho que ellos salieron positivo, no cuenten desde ese día, cuenten desde el día que estuvieron el último contacto. Esté atento a la fiebre, tos, dificultad para respirar o otros síntomas de COVID. Si es posible, manténgase alejado de las personas con quien vive o pónganse mascarilla alrededor de ellos, especialmente las personas que tienen mayor riesgo de enfermarse. Pero si es posible, acortar la cuarentena. Las autoridades dicen que si tú hablas con tu doctor, hace una cita, no tiene síntomas después de días 10, sin prueba, puede parar la cuarentena. Pero también si te hace la prueba después del quinto día y te sale negativo, solamente tiene que hacer los 7 días y ya. So, eso es lo que dice en el CDC, de acuerdo con las personas que están vacunadas. So, PATH Protocol, protocolos en PATH. Ahora vamos a hablar de nuestra escuela, ya no estamos hablando del CDC. Primero que nada, hemos tenido varios casos, pero gracias a Dios, los padres siguen cumpliendo con ser honesto y mantener sus hijos en su casa desde el momento que están sintomáticos. No saben cómo se lo agradezco a nuestra comunidad por hacer esto. Hay otras escuelas que están en crisis porque los padres no están reportando o están tomando el asunto que los síntomas son otra cosa o no quieren llevar a sus niños a tomar la prueba porque es incómoda. Nuestros padres en paz no están haciendo eso y se lo agradezco. Pero estos detalles son importantes, así que por favor pongan atención. We're going to talk about protocols and PATH, but first let me say that I am so grateful to our parents because you guys are honest and you're smart and you're paying attention to your kids and you're keeping them home as soon as they have symptoms. These things that I'm going to talk to you tonight are things that we have to do in addition to, but our parents are doing the work. I'm being honest with you guys and reporting every time we have a case, and you guys are calling us, and we thank you and we love you for that. Thank you for helping keep everybody safe. If you are COVID positive and you're lacking resources, masks, whatever, call the school. We will find a way to help you. Si están positivo de COVID en su casa y le falta algunas cosas que necesita, mascarillas, lo que sea, por favor, llama a la escuela y vamos a hacer todo lo posible para ayudar. Estas cosas son en adición a lo que estamos haciendo, pero ya nuestras familias, le doy gracias a Dios por ellas, por cada uno, porque ustedes son los mejores. I am grateful to God every night for our family because you guys are really the best. So here are the things that we need to do right now in addition to what we're doing. Please do not send a symptomatic child to school, even if you know they don't have COVID or if they haven't taken the test. No runny noses, nausea, sore throat, vomiting, shortness of breath, fever. All of those are COVID symptoms. Don't send them to school like that. You're compromising the entire community. We have to make sure that our nurses' office is as clear as possible so we can focus on making difficult decisions if a child does get sick. So this is important. Thank you to our parents for what you already do. But if your child is sick, remember we're going to activate the virtual option, which is what I'm going to talk about next. Please call the school and we will walk you through the next steps. Do not send your child to school sick. So primer punto, por favor, no manden a su estudiante, su hijo, su hija sintomático a la escuela. No importa los síntomas. Recuérdense que dolor de garganta, tos, nariz mucosa, fiebre, todo eso son síntomas de COVID. Mandar un niño enfermo a la escuela va a poner la oficina de la enfermera con más niños de lo necesario. Por favor, ahora vamos a hablar de la opción virtual. Por favor, llamen a la escuela y nosotros te damos los próximos pasos. Hablé con Miss Yara o Miss Fuentes, nuestra secretaria, y ella te dirá todo lo que necesitas saber. ¿Ok? So, eso es el primer punto. No manden a su hijo a escuela enfermo. Estamos tomando un riesgo demasiado grande en el bus y en la escuela. So, por favor. All right, so second point. If you think your child was exposed, call us. If you don't know what to do, call us. We will walk you through it. Wait 5 days after they were exposed and get a COVID-19 test. We will activate the virtual option so your child does not miss school while they're waiting for results. Very important.
¿ok? Si piensan que su hijo fue expuesto, llámenos, por favor. Esperen 5 días y dale la prueba de COVID-19. Nosotros activamos la opción virtual mientras esperan los resultados. Por favor, vamos a colaborar, ¿ok? We are a team. You can trust that together we can protect our children. We've been doing it so far and we will be fine. But we have to keep working together. Somos un equipo, somos una familia, tenemos que colaborar y pueden confiar con nosotros que juntos podemos proteger a nuestros niños. Pero necesitamos seguir funcionando de la forma que estamos, siendo honesto y llámenos cuando necesitan ayuda, por eso estamos ahí. Okay, so those are our PATH protocols. Let's talk about the virtual option because that's important. Beginning in the month of September, PATH will be reestablishing our virtual option. So let's talk about this. Comenzando en el mes de septiembre, vamos a restablecer la opción virtual. Okay, muy importante. Let's talk about what virtual option is not for, because this is also important, and this was a problem last year. Virtual option is not for families that have planned a trip during the school year. Okay, that is not for you. That is not appropriate. Students who don't feel like going to school on that day, that is not appropriate. You will be marked absent. Students that are out for general health reasons, which do not require an extended absence, take your absence, get better, and come back. You'll have a chance to make the workup. You don't need a virtual option. You need to stay home and get better. In these cases, the work can be made up once the student returns. Here is who virtual options are for. Students experiencing COVID symptoms and or waiting for test results. Yes, take the virtual option, but take your quarantine seriously. You don't have to miss class if you're well enough to log in. Unvaccinated students, we have 2 grades in our school that do not qualify yet, are not eligible yet for vaccines. If they have been exposed to a positive case and need to quarantine, they are eligible for the virtual option. Just call the school and we will let you know what to do. Any student with a health issue that requires extended absence, surgery or anything like that. You can also speak to Mr. Gobea about hospital homebound services. But let's be clear, the best place for your child to learn is in person in school. We learned that the hard way during the pandemic. Please do not misuse the virtual option. Please do not let your children misuse the virtual option. It will only hurt your child. We need them with us present in school. Now I'm going to translate that. Vamos a hablar un poco sobre el reestablecimiento de la opción virtual. Muy importante. A partir del mes de septiembre, PATH restablecerá nuestra opción virtual. Vamos a hablar un poco sobre la opción virtual. No es para las siguientes razones. Familias que han planeado un viaje durante el año escolar. No, por favor, no me llame que tienen que ir a otro país y que, si su hijo puede entrar a virtual. No. I'm sorry, eso no es para ustedes. Estudiantes que no tienen ganas de ir a escuela ese día, por favor, no le diga a su hijo, si no quiere ir, pues entrate en las clases virtual. No, lo vamos a marcar ausente. Estudiantes que están fuera por razones de salud general que no requieren una ausencia prolongada. En estos casos, quédense en casa y recupérense. Y ya, no se preocupen, el trabajo se puede recuperar cuando vuelvan, pero si no están bien, no hay que asistir las clases virtuales por un día o 2 días. Llama a la escuela, díganle a la escuela que no están bien y le notificamos a sus maestros y recupérense y ya, ¿ok? No es mala cosa enfermarse. Ahora, las opciones virtuales sí son para los siguientes. Estudiantes que están experimentando síntomas de COVID y se van a tomar un resultado o están esperando resultados de las pruebas. Tomen su cuarentena en serio y llámenos. Nosotros notificamos a los maestros y de una vez vamos a activar la opción virtual para ustedes para que entren con su Chromebook a sus clases. Estudiantes que no están vacunados, todavía tenemos 2 grados, el 5º y el 6º, que no son elegibles los niños para la vacuna. Que han estado expuestos a un caso positivo y necesitan ser puestos en cuarentena. Otra vez, tomen la cuarentena en serio. Si necesitan hacer una cuarentena porque fueron expuestos, llámenos
o manden un email a su maestro y de una vez activamos la opción virtual. También, cualquier estudiante con un problema de salud que requiera una ausencia prolongada, también puede hacer o hablar con Mr. Gobea sobre los servicios hospital homebound que se hacen cuando un niño necesita cirugía o necesita recuperarse a largo plazo. Así que vamos a quedar súper claro. El mejor lugar para que su hijo aprenda es en persona aquí con nosotros en PATH. No es virtual. Esa es una opción secundaria que se hace cuando es absolutamente necesaria. Por favor, se lo estoy diciendo más a los estudiantes que a los padres, pero no permitan que sus hijos mal usen esta opción sin necesidad. Esto solo le hará daño a ellos, realmente. Manden a sus hijos a escuela, no lo manden enfermos. Si están enfermos, ya saben lo que hacer. ¿Ok? Ok, ahora voy a dar el micrófono a nuestra coordinadora de padres, Miss Yara, y ella va a hablar con ustedes sobre las vacunas. Miss Yara, ¿está lista? Perfecto. Sí, lista. Ok, so we have a lot of options of places to get the COVID vaccine. Hay muchas opciones para que las familias puedan acceder a la vacuna del COVID-19. It's very important to know for who this vaccine is available for as of today, and that is for anyone who is 12 and above. ¿Para quién está disponible la vacuna? Para cualquier persona de 12 años o mayor hasta el momento. So now, where can you get the vaccine? This is the address of one of the main places in Brookhaven. However, we have several locations where you can get the vaccine. Esta es la dirección de la vacuna cerca a Brookhaven, como un lugar principal que se ha dejado, y es donde pueden acceder a la vacuna, pero hay muchas otras opciones. Super important also, you do not need an appointment to get the vaccine. You do not need an ID to get a vaccine. You don't need insurance to get the vaccine. And best of all, it is completely free. No necesitas cita para tener la vacuna. No necesitas identificación, ni licencia, ni pasaporte, ni nada. No te lo van a pedir. No necesitas seguro médico, tampoco te lo van a pedir. Y lo mejor de todo es que es gratis. So this is one of the vaccination sites on Brookhaven. It is open, it is open from 9 a.m. to 5 p.m. except on Wednesdays. And then we have many, many more vaccines available. Yep. You can get the vaccine at the Doraville MARTA station, en la estación de Marta en Doraville. Aquí está la dirección. Si quiere tomarle una foto, if you would like to take a picture of the different locations and the times that we have, you're more than welcome to do so. And at the bottom, we also have even more locations where you can get the vaccine, like Kroger, CVS, Publix, Walmart, Walgreens, and Sam's Club. A la parte de abajo, si quiere tomarle una foto, aquí está bien. En la parte de abajo vemos más lugares donde ustedes pueden ir a vacunarse. Algunos requieren cita, pero la mayoría no. Como Kroger, CVS, Publix, Walmart, Walgreens y Sam's Club. También, Ms. Yara, yo quiero añadir para ser 100% honesta con nuestra comunidad, porque hoy voy a hablar también como madre, no solamente como directora. Tonight, I want to be really, really honest with our families, not just as a principal, but also as a mother. Yo me vacuné en el mismo sitio al propósito que se iban a vacunar nuestros niños y también mis hijos se vacunaron ahí. Así que los sitios donde nosotros estamos recomendando no son sitios donde yo no irá para tomarme la vacuna. Te voy a decir exactamente dónde lo hice. Ahí mismo en el MARTA Station de Brookhaven, fui yo primera con mi esposo. No fui yo, ahí fui a Claremont Pharmacy, pero lo hice al propósito en nuestra comunidad
para estar 100% segura que lo que están haciendo nuestras familias, yo lo iba a practicar yo misma. Mis hijos lo llevé a Marta y ellos querían vacunarse el primer día que fueron elegibles. Mis dos hijos me pidieron, por favor, porque tenemos una niña de 6 años, mi hija, que tenemos que proteger. Así que ellos eligieron vacunarse el primer día y ellos sí fueron al Marta Station 2 veces. Así que yo me vacuné en Claremont Pharmacy, cerca de nuestro vecindario, con el equipo de limpieza de nuestra escuela. Nos vacunamos juntas. So, yo estoy practicando algo que estoy recomendando. No solamente lo estamos diciendo por decírselo a ustedes. Yo lo he experimentado y no tuve ni un problema. Quiero que lo sepan. I just wanted to say that. The places where we're recommending, my family and I decided very purposefully to get vaccinated in the same community where my students would get vaccinated. So I was vaccinated at Claremont Pharmacy with our entire wellness team here at the school on the same day both times. And my 2 sons wanted to be vaccinated on the very first day that they were eligible for the Pfizer vaccine. So they were vaccinated at the Brookhaven MARTA station for their Pfizer vaccination. So I just wanted to let you guys know that as a mother, that's important too. If your hand is raised, Nancy, I see you. Put your question in the chat or ask us in the Q&A. Nancy, veo a su mano. Por favor, ponga su pregunta en el chat o en el Q&A que nosotros vamos a ir revisando. I'm going to hand it back to you, Ms. Yara. Okay, so like Ms. Clark said, there's multiple places where you can get the vaccine. If you have any questions, we can also put some links up on our website as well, directly from the CDC, from DeKalb Health Department. Anything that you have questions for, we will be more than welcome to help you or answer those questions as they come. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, desde que nosotros podamos, lo vamos a ayudar, vamos a escucharlo. Y también vamos a, podríamos poner unos links, porque sé que aquí no se puede, ustedes no podrían acceder a los links de donde sacamos nuestra información, pero todo está desde el CDC, desde el Departamento de Salud de DeKalb y de Georgia también. Aquí fue donde sacamos esta información. Entonces, si usted necesita algo, por favor, háblenos y nosotros vamos a ayudarle. Okay, vamos a hablar un poco sobre Extended Day Instruction. Para esos padres que vinieron a la reunión de título 1, esta es la opción que estamos investigando más cercamente para recuperar mucho del aprendizaje que se perdió durante la pandemia. So, quiero explicarles lo que estamos considerando y ya pronto vamos a mandar una encuesta sobre esto. Let's talk a little bit about extended day instruction. If you were with us for the Title I meeting last week, this is the option that we're most closely looking at to recuperate some of the lost learning for our students during the pandemic. So let's talk a little bit about what it is. So here is what we're looking at. Extended day instruction is something, first of all, that we've always done in PATH. If your child ever went to Saturday school or summer school at PATH, that's part of our extended instruction. We're thinking of changing it to look a different way this year because of the urgency around the learning loss for our students. And this information has been applied to our Title I plan, and we will be talking about it at our September 14th meeting. So what is extended day? Extended days will be days when the students will experience a longer structured school day. And we have to decide how much longer. And we decided on about an hour. So not too long, but also not so short that it doesn't make a difference. This time will allow teachers to plan effective, engaging interventions to help close the learning gaps that were exacerbated by the pandemic. So what will it look like? Extended days will run for approximately 2 months first semester, probably in the months of October and November. Mondays through Thursdays. We will not keep the students for an extended school day on Fridays. It will be open to all PATH students and transportation will be provided. This is why this is the option that our teachers voted for, because they know that because of the buses,
most of the students will be impacted and will be able to do this without having to come to school on Saturday or during the summer, because both of those options don't help us when it comes to the state exams. Families will have an option to opt out. Families who choose to opt out have to provide their own transportation in the afternoon for their students, because we cannot afford two different dismissals with our buses. Pickup will be at 4:10 p.m. for families that opt out. It will be at 5:15 for students who are dismissed from extended day. We encourage all of our PATH families to take advantage of this amazing opportunity for our students. It is the smartest and most efficient way for us to get back the learning that we lost last year. Why are we considering it? When we asked our teachers, which to me is so amazing that our teachers, you know, had a voice in this, not just that they had a voice, but they chose the option that wasn't necessarily the most convenient for them. A later dismissal for teachers has implications for energy. They're now in the classrooms for an extended amount of time. Their families, childcare, their spouses. This is a huge sacrifice. In spite of knowing that, most of our teachers overwhelmingly voted for this option instead of Saturday school or summer school, because they knew that it was the best option to help the kids. PATH, for that reason, I believe, has some of the best teachers I've ever had the pleasure of working with. So thank your child's teacher when you see them. They voted for this and they're willing to make that sacrifice for your children. We're looking forward to hearing from our families about their thoughts around this. So look for a survey from us soon. Vamos a hablar un poco sobre el día instruccional extendido. Si estuvieron con nosotros para la reunión de título 1. Hablamos de diferentes opciones para recuperar el aprendizaje que se perdió después de la pandemia. So, ¿qué es el día instruccional extendido? Es una opción y serán días en los que los estudiantes experimentarán un día escolar estructuradamente más largo. Por ejemplo, por una hora, más o menos. El día se alargará aproximadamente una hora. Este tiempo permitirá a los maestros planificar intervenciones efectivas para los niños, para cerrar las huecas que se hicieron de aprendizaje cuando experimentamos a la pandemia. ¿Cómo se verá esto? Los días extendidos no será por largo plano, serán dos diferentes estaciones, vamos a decir, de día extendido. Los días durarán aproximadamente 2 meses, la estación, el primer semestre y 2 meses el segundo semestre. Vamos a decir, por ejemplo, octubre y noviembre, primer semestre, y vamos a decir febrero y marzo, segundo semestre. Y durante esos tiempos, desde lunes a jueves, los niños van a tener un día más largo por una hora. Nos vamos a las 5:15 esos días, no a las 4:10. El viernes no vamos a mantener los niños para un día más largo porque ellos se merecen un fin de semana para divertirse. Eso es importante también. Así que la recogida para las familias que no quieren tomar esta opción, que esperamos que todas las familias, por favor, lo traten. Pero no podemos proveer transportación para los niños que no van a participar porque no podemos con los gastos de 2 diferentes despedidas de bus, solamente una. So, durante estas estaciones, los buses, la despedida de los buses va a ser a las 5:15. Las familias que prefieren que su hijo no participe van a tener que recoger a su hijo a las 4:10 y van a tener que ser car riders. Si no, se quedarán con los demás por estos 2 meses, lunes a jueves a las 5:15, lo mandaremos a la casa con instrucción alargada, pero no va a ser algo aburrido. Queremos que ellos aprendan, que cerremos las huecas para que cuando lleguen los exámenes tendremos éxito. ¿Por qué los estamos considerando? Esto es muy importante que lo entiendan. Cuando les pedimos a nuestros maestros que por favor elijan, porque sin ellos no sería posible, entre las opciones tradicionales que teníamos aquí en PATH, escuela del sábado y escuela de verano. A pesar del sacrificio que ellos saben que tendrán que hacer para esta opción, porque un día más largo para el maestro significa hacer arreglos para cuidado de sus hijos, el estrés aumentado posiblemente, y también para sus familias es un sacrificio por ese tiempo.
A pesar de eso, la mayoría de los maestros eligieron esta opción porque sabe que el impacto le afecta a más niños de forma positiva y ellos están dispuestos a hacer ese sacrificio. Por eso que yo siempre digo que los maestros que tenemos aquí en PATH son los mejores. Porque en muchas escuelas, si sube esto a un voto, no pasa. Los maestros dicen, eso es mucho. Pero los maestros de PATH eligieron esta opción y están dispuestos a hacerlo. Así que ya pronto vamos a estar compartiendo con ustedes los detalles de lo que estamos pensando para escuchar lo que ustedes piensan. ¿Cuáles son los meses mejores? Elegimos una hora porque ni es mucho tiempo, pero ni es poco tiempo, porque no queremos estresar a los niños. Así que vamos a recibir, mandar una encuesta sobre esto ya pronto. So, algo para pensar, van a ver los datos detrás de esta opción en el Title One Meeting y también más detalles sobre esto. Así que estén atentos a esa fecha. Voy a mirar al chat. Ahora ya casi le paso el micrófono a Mr. Gobea. Tenemos en el chat, thank you, Ms. Oliver. I see your Get Well Pharmacy Indicator has Saturday appointments. You are awesome. Thank you for being on with us today. Antes de decirle esto a Mr. Gobea, quiero darle darle el micrófono a él. Quiero darle la gracia a nuestros padres y ya pronto vamos a abrir el panel de padres, ¿ok? Mr. Gobea, I'm going to stop my video and hand it over to you. All right. Thank you so much. I wanted to share with all parents about PATH Academy initiative to do what we call restorative circle. Restorative circles is one of the new technologies that we have been implementing in PATH Academy ever since we start the pandemic. Every teacher is involved in it. Every staff is involved in it. And like I said, the slide mentioned, we are weekly meeting with the students, each staff, with a small group of students, and we discuss topics of in concerns that the kids will have. Give me 1 second. Can you guys hear me? Yes, Mr. Gobea, we can hear you. Okay. I want to make sure I'm on the right slide. Is this, no, yeah. Hold on. Oh, yeah. Is this the right slide? Yeah, you're on the right slide, yeah. Okay. Perfect. So lo que estaba diciendo a los papás es que nosotros tenemos en la escuela un programa que se llama Restorative Circle, que es círculos restaurativos. En estos círculos, lo que hacemos es ayudamos a los padres. Ayudamos a los padres, perdón, a los alumnos a que puedan tener un momento con ya sea el staff o los maestros, en donde podemos discutir temas que son importantes para ellos. Los grupos, the flow of the groups are done following a predictable and consistent structure that creates safety and connection. El flujo de grupo se da siguiendo lineamientos que ofrecen una estructura que es importante. Estas dos partes son muy, muy importantes para los padres, predecibles y consistentes. Esas son dos cosas que son muy importantes que permiten que los niños sientan, los alumnos desarrollen lo que se llama seguridad y conexión. Okay, next slide. So, what are the benefits of restorative circles? ¿Cuáles son los beneficios del círculo restaurativo? They offer experiential learning of social-emotional skills. Basically, when we talk about social-emotional skills, we're referring to self-awareness, self-management, responsible decision-making, social awareness, and relationship skills. Los grupos ofrecen lo que se llama aprendizaje empírico o aprendizaje experiencial, en donde los estudiantes aprenden en la práctica diferentes habilidades de socioemocionales, por ejemplo, el autoconocimiento o la autoconcepción,
el automanejo, la toma de decisiones responsables, conocimiento social, es cómo se relaciona con la gente alrededor de ellos, y cómo mejorar las relaciones, lo que se llama relationship skills. Also, los círculos restaurativos, restorative circles, they help our students to build and maintain a healthy community by increasing their own understanding. Básicamente, ayuda a crear y mantener a una comunidad saludable y incrementar la autocomprensión de cada uno de los estudiantes. So, when we do these groups, we make sure that we tailor to a specific skills that the student will learn in order for them to be able to create, not only for themselves, but for their community, ways that they can connect, that they can feel safe, that they can understand more about themselves. Entonces, en estos grupos lo que hacemos es ayudamos a que los jóvenes desarrollen estas habilidades que les permiten no solamente crear una comunidad saludable, sino también ellos aprendan a conocerse ellos mismos. So this is what we have so far going on every week in the school, and every staff has a moment to spend with your kids. So I'm very excited that we have this, and we will continue doing this for as long as we can. Thank you. Thank you so much, Mr. Gobea. Muchas gracias, Mr. Gobea. I have to tell you, I have this year my own restorative circle group and they're eighth graders, and I do not want them to leave me. They are the highlight of my week. I changed my whole office around so that they can all fit in there and we can do our restorative circle. And for me, it's such a blessing to be with them. Gracias, Mr. Gobea. Tengo que decirle a ustedes que yo tengo mi propio círculo de restaurativo de niños de octavo. Y te lo digo que no quiero que se me vayan porque son la mejor parte de mi semana. Son los martes cuando me reúno con ellos. Yo sé que el punto es para que ellos tengan un momento bueno, pero yo siempre termino sintiéndome que ellos me afectaron más a mí y que me hicieron mi día y mi semana más linda que nunca, porque ellos son, oh my God, si su hijo está en mi círculo restaurativo, me diste un regalo. Porque I love them. Tengo 15 y lo adoro a todito. I have 15 of them and I love them. They are fantastic. Mr. Gobea, thank you so much. I see your comments in the chat. Marlene, es un placer. Nosotros queremos los más padres posibles. Por eso que lo cambiamos a las 6. No se preocupes. Brianna, gracias a ustedes. Yo le digo a los maestros, nos reunimos para entrenar mañana. Recuérdense, mañana no hay escuela en persona. Es escuela asincrónico, no es en vivo, van a entrar a sus aulas para aprender, pero yo le voy a decir todos esos mensajes, se los voy a mandar mañana, primera cosa en la mañana. Ok, mi parte favorita. Ok, todo el mundo sabe que estamos experimentando con la tecnología y esta es la primera vez que yo voy a convertir a mis madres a panelistas. Ay, Miss Yara, ok. Voy a buscar a mis madres a ver si la puedo... Si la puedo convertir. Ok, aquí tengo los nombres. Entro a participantes. Tengo las preguntas aquí, pero tengo algunas madres. Si no te elegimos, por favor, perdóname. Vamos a seguir entrando y llamando los nombres que pusieron en el chat en título 1 que querían participar. Pero estoy buscando a Mayerlin. ¿Dónde está, mi amor? Si la ve, ¿usted puede ver los panelistas? If you see our panelists, just let me know. Looking. Oh, it helps. I can see them. I just can't. No te preocupes. Yo voy a intentarlo, pero ahí la estoy buscando. Mayerlin Villamil. Ahí está. Ok. Mayerlin, te encontré. Voy a convertirte. Ok. Dígame si apareces. Déjame saber. Te estoy convirtiendo a panelista. ¿Ok? Mayerlin, ¿estás ahí, mi amor? ¡Sí, te veo! ¡Hola, hola, hola! Ok, tengo que ahora buscar a Marta. Ok, Marta, te veo. Ok. Marta, ok. Y Xiomara. Espérate que Adriana. Ok. Te estoy cambiando a panelista y Xiomara. Yay! Okay. I'm sorry, I'm excited.
Estoy buscando a Xiomara. No la veo. Pero veo a Marta, veo a Adriana. Ok, mis amores, estamos en vivo. Pueden prender sus cámaras que vamos a hablar un poco como panelistas. Xiomara, si te aporta, pon un mensaje en el chat. Hola, Mayelin, ¿cómo estás? Estás en mute. Aprende tu micrófono. Bien, buenas tardes. ¡Lo hicimos! Me alegra conocerlas y que me conozcan a mí. Mi hija acabó de entrar, es nueva ahí, pues estoy muy contenta. Y gracias por la oportunidad que nos han brindado últimamente. Gracias, gracias. ¡Ay, qué bueno que lo hicimos! Estoy súper excitada. Ok, mira cómo lo vamos a hacer. Nos vamos a introducir, entonces voy a ir por estas preguntas con cada una. Voy a llamar su nombre para que aprendan su micrófono y pueden responder. No, aquí no juzgamos, no importa su respuesta. Solamente queremos saber de diferentes tipos de familia cuáles son las cosas que están haciendo alrededor de estos temas. Así que las preguntas están ahí en su pantalla. Adriana, ¿puede prender su cámara o su micrófono e introducirte? Hola. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oh, ¿en qué grado está su hija o hijo? En el 7. Es Johan Bautista. ¡Ay! Gracias, gracias por estar con nosotros esta noche. Si puedes ver las preguntas, están en su pantalla. Ya pronto vamos a comenzar, pero tengo una madre más para introducirse. Gracias, Adriana. Puede poner, apagar su micrófono por un momentito. Entonces la llamamos para contestar las preguntas. Marta, ¿estás ahí? ¿Puedes aprender su micrófono? Hola. Hola, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Ay, me alegro mucho estar con ustedes. Gracias. ¿En qué grado está su hijo? Ah, mi niña apenas está en quinto grado. Ok, so tenemos dos madres de quinto y Adriana tiene su hijo en séptimo, ¿verdad? ¿O sexto? En el séptimo. Séptimo, perfecto, ok. So, voy a pedirle a las madres que pongan sus micrófonos en mute, pero voy a pasar por las preguntas y entonces una por una pueden responder. Otra vez, nuestra comunidad no juzga. Puede ser la pregunta que le conviene o la respuesta que le conviene. So we have three mothers with us tonight. We have Adriana, who has a child in seventh grade, Martha, who has a child in... Martha, who has a child in fifth grade, and Mayelin, who has a child in fifth grade. So we're going to go through the questions, and then they are going to answer, you know, so one by one. So Mayelin, vamos a comenzar con usted, okay? Esta es la primera pregunta. What are your thoughts on the vaccine? There is no wrong answer. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la vacuna? No hay una respuesta incorrecta. ¿Cuáles son sus pensamientos? Mi pensamiento sobre la vacuna, que tanto los padres como los niños que ya cumplen 12 años, todos deberíamos cooperar y ponernos la vacuna, no dejarnos creer de lo que dicen, que es el chip, que eso nos vamos a enfermar. Al contrario, estamos tratando de salvar muchas vidas con esa vacuna. Y ese es mi concepto y que todos deberíamos cooperar para poder colaborar con todo el mundo entero, porque por ejemplo a mí se me murió familiares, yo soy de Colombia y se me han muerto muchos familiares por uno no hacer caso omiso a ponerse la vacuna, no dejarse llevar de todas las personas que tienen un punto negativo, decir que no se la ponen, que porque se van a morir, al contrario, vamos a salvar muchas vidas. Muchas gracias. Ah, Mayelin, gracias por compartir. Se lo agradezco. Thank you for sharing. Mayelin says that her frame of mind is that anyone who is eligible should get the vaccine. She is from Colombia. She's lost a lot of family members to COVID,
because of the decision to not take the vaccine. She thinks that we should all collaborate like one big community, and whoever's eligible should take the vaccine so that we can all protect each other. And we respect her response. Muchas gracias, Marilyn. Adriana, te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la vacuna? No hay una respuesta incorrecta. We're now going to hear from Adriana. Mi respuesta es que sí, que debemos de ponérnosla a todos. En casa ya todos la tenemos. Y yo pienso que para estar positivos de que vamos a estar bien, debemos de ponerla. Porque si uno no se la pone, luego está pensando, ay, que me voy a enfermar y que me voy a... Si no la ponemos... Piensa, mucha gente dice, no, es que con la vacuna nos vamos a enfermar, pero y si nos da el virus también nos vamos a enfermar, y entonces es mejor ponérnosla para estar prevenidos. Gracias, Adriana. Te agradezco mucho. Voy a traducir. So Adriana says she's of the same mindset. She says that people who are afraid people who are afraid that they're going to get sick, if they get the vaccine, you're going to get sick anyway from COVID if you don't protect yourself. So she's in favor. Gracias, Adriana. Puedes apagar su micrófono, pero por un breve momento. Marta, I have a different question for you. Te tengo una pregunta diferente. Esta pregunta puede ser una u otra. Si está en favor de la vacuna, ¿cuál es su plan para su familia para vacunarse? Si no están en favor, que nosotros nos juzgamos aquí, ¿cuál es su plan para proteger su familia? So my question for Martha is different. I don't know if she is in favor or not, and we don't judge in our community, but if she's in favor of getting the vaccine, what's her plan for her family? And if she's not, what's her family's plan to protect themselves? So Martha, cuando estés lista, puede aprender tu micrófono para responder. Hola, sí. Yo estoy a favor de la vacuna. Pienso que es mejor que todo el mundo se vacune para terminar ya definitivamente con el, bueno, para tratar de terminar con este virus. Y en caso de, yo estoy a favor, pero si hay personas que no están a favor de la vacuna, pienso que la recomendación es usar mascarilla, usar gel sanitizer, tener la precaución, todo el tiempo tener precaución para tratar de no contagiarnos más. Es lo mi pensar. Gracias, Marta, por compartir. Voy a traducir lo que dijiste. Martha says that she's actually in favor of the vaccination and thinks that everyone that can should get vaccinated. But she says for people who are not in favor, they should at least be able in, they should be open to taking the maximum precautions so that we can all protect each other, like wearing their masks and sanitizing on a regular basis. Gracias por compartir, Marta. Te aprecio mucho. La próxima pregunta es para Marilyn. Marilyn, esta es para ti. Hoy presenté por primera vez la opción del día extendido, un día que será más largo por una hora, lunes a jueves, por una estación la primera parte del año y otra estación la segunda parte del año. Quería saber sus primeros pensamientos sobre eso. ¿Qué piensas? ¿Cuáles preguntas tienes? ¿Cuáles cosas no quedaron claras? Voy a traducir, entonces te voy a dar una oportunidad. So tonight I just presented for the first time the option of extended day. So I want to know from Ms. Marilyn Villamil, what are her first thoughts? Is there anything that's unclear? Are there any questions that she has? What does she think about this? So, señorita Marilyn, ¿qué piensa usted sobre esa opción? No, pues me parece muy genial ese proyecto, porque pues para nuestros hijos el aprendizaje va a ser más excelente, van a estar bien preparados, y pues muchas gracias por la colaboración, los maestros que van a extender más el horario y un bienestar para nuestros hijos, ¿no? Esa es mi forma de opinar.
Gracias, Mayelin. Te agradezco. Voy a traducir lo que dijiste. It looks like Ms. Villamil likes the idea, and I'm hearing from a lot of parents, especially in the chat, that they're grateful to our teachers, and they would like for our teachers to know how grateful they are. So we do it for your kids. Nosotros lo hacemos por sus hijos, porque apreciamos a sus hijos. Es un placer total trabajar con nuestros niños. So, gracias. Voy a preguntarte lo mismo, señora Adriana. ¿Qué piensas? Un día más largo de instrucción, pero por alguna estación. ¿Qué piensas? Para mí está muy bien, porque pues van a mejorar los chicos. Okay. Gracias, Adriana. De nada. It looks al like contrario, gracias a ustedes. Gracias. Por su paciencia. No, es un placer, es un placer. Miss Yara sabe porque ella lo ve todo desde el frente y ella te puede decir su experiencia con nuestros niños. Yo adoro a nuestros niños, no me pueden decir nada porque son casi 6 años ahora. Completé mi 5º año, ya los adoro. Pero ella lo está conociendo y me dice lo mismo, que nuestros niños hay algo especial sobre cada uno. Vienen listo para echarle ganas. Somos una escuela muy única, pero por ellos. Entonces, gracias. Es un placer. Gracias. Ok, Marta, quiero preguntarte lo mismo. ¿Qué piensas? ¿Un día más largo, lunes a jueves, por una estación? ¿Qué piensas? Pues para mí está perfecto, para que los niños aprendan más mejor, más oportunidades de aprender, y para que cuando lleguen a casa no estén distraídos en otra cosa, prefiero que estén aprendiendo. Gracias, Marta. Gracias. Gracias. It looks like we have all three of our parents that like this option. Gracias por compartir. Déjame hablar con ustedes sobre unos próximos pasos que quiero que ustedes sepan. Número uno, queremos darle una encuesta no solamente a los padres, pero a los niños. ¿De qué piensan sobre esta opción? Porque a mí me interesa mucho esta información. Saber lo que a ellos les gustan, lo que no les gustan, lo que les interesa. Porque si no lo hacemos así, entonces no van a estar contentos. Y quedarse más tiempo, pero está miserable. No funciona. So, quiero escuchar de los niños también, pero quiero compartir con ustedes una llamada que me llegó la semana pasada de un padre. No voy a decir el nombre, pero hemos trabajado con este padre con los 3 hijos y la hija mayor ya es adulta. So, esta familia ha trabajado con nosotros y nos ha apoyado por años. Y la llamada me impresionó mucho. Este padre fue el día que mandé la carta sobre el primer caso de COVID en la escuela. Y me llamó el padre y me dijo, Miss Clark, quiero platicar algo con usted. Y me dijo, yo sé que hay muchas cosas, tú sabes, políticas y diferentes sobre la vacuna. Pero él me dijo, nuestra comunidad de PATH es diferente. Yo pienso que si usted explora el tema con los padres, que más padres van a salir adelante para tomarse la vacuna para protegernos. Porque es cierto que por lo que yo veo, esto nunca va a terminar hasta que nosotros mismos, quizás el mundo no es así, pero con nosotros, entre nosotros nos entendemos. Y basado en esa llamada, hablé con ese padre por como 20 minutos ese día. Y me impresionó mucho la llamada. Y muchas escuelas no quieren tocar el tema. Es muy sensitivo, pero él me apoyó en abrir este tema y más que nada con panelistas, con nuestros padres y madres. Así que voy a seguir haciendo lo mismo, pero ya pronto, como los padres han sido tan honestos con nosotros, voy a comenzar a mandar una encuesta con los maestros que ya estamos casi en 100% vacunados en el personal de PATH. Ya casi. Hasta lo que estaban esperando se han vacunado. Así que nosotros vamos a llenar esa encuesta de acuerdo con ser honesto y voy a mandárselo a nuestros padres a ver si ellos pueden de forma anónima compartir si sus hijos están vacunados o no, solamente para ver los porcentajes en nuestra escuela.
Porque yo creo que cuando los padres vean que unos al otro se están apoyando y yo llevé a mi hijo a vacunarse o puede llamar a esta persona, yo creo que eso podrá motivar a los niños y a los padres que ya no tengan miedo. Yo pienso que si tienen su punto de vista y saben todo sin miedo, está bien. Pero si tienen un punto de vista y parte de la razón es por miedo, tenemos que educarnos. Entonces, así pueden tomar la decisión como quieran. So, ya pronto voy a mandar una encuesta y es opcional. Pero yo sé que nuestros padres, después de esa conversación, van a salir adelante para decir, yo tomé esta decisión, o cuando mi hijo sea elegible, yo voy a vacunarlo. Y aquí, tú sabes, para solamente colectar esta información. La última cosa que voy a decir es sobre noticias. The last thing I'm going to talk about is about the news. What I just said was that I got a call from a father last week that really just made an impression on me. And it was the father that has been with our school for all three children. The oldest child is an adult. But what he said was, you know, Path Academy is different. I know that this is very controversial in the outside world, but I know if we give our parents the facts that we as a community can come together and have the highest vaccination percentages possible. And what I agreed for that father was that I would talk about it with the community, which is why we had a panel today. However, soon I will be sending out a survey to our teachers who were getting close to 100% vaccination at our school. Even teachers that were waiting for health reasons have now become fully vaccinated. And I want to share that with parents, but I also want to send a survey to parents that is optional, that parents can fill out and say, my child is in this grade and is eligible and has been vaccinated, or my child is in this grade and is not eligible, but when they are, I plan on getting them vaccinated. And that's purely optional. But I think sharing that information with each other is powerful. Regardless of what it is, no good, no bad, just knowing as a parent, you know, okay, all of the families are working together, our numbers are going up, this is great, I think it's going to help. Quiero darle la gracia a las tres madres. Fue un placer hablar con ustedes. La próxima vez vamos a poner más tiempo para esta parte porque me gustó mucho. Gracias, Marilyn, gracias, Marta, y gracias, Adriana. I want to thank our moms. This was so cool. I want to do it again, but with more time and more questions. I have one more news that I want to share. This week, the Pfizer vaccine received its formal FDA approval. And what they are saying in the news is right now, if you are 13 and older, you can get the Pfizer vaccine. However, if you are younger than that age, it's not approved yet. My understanding, according to the news, is that they are applying for emergency approval from the ages of 5 to 12, which means that our entire school population would be eligible in September or October. And I have a 6-year-old at home that I really want to get her vaccine because, you know, it's scary with her being the only one in my house that's not vaccinated. But I'm going to be watching the news to make sure that, you know, you guys know as soon as I know when that's possible. La última anuncio que quería hacerles sobre las noticias, que pueden mirar la noticia para ver que la vacuna de Pfizer fue formalmente aprobada por el FDA para las edades de 13 y más. Así que mis dos hijos, que los dos tienen 13 años, se vacunaron, pero yo tengo una hija de 6 años que es la que tiene más riesgo en la familia. Ella tiene asma. Entonces, están diciendo que Pfizer aplicó por la prueba, o sea, la prueba de emergencia del FDA para las edades 5 a 12. Eso quiere decir que es posible que esa vacuna sea disponible, como fue la primera, que la acaban de aprobar formalmente ahora, para las edades 5 a 12. Es posible que la van a aprobar alrededor de septiembre, octubre. Así que para mí, yo espero ese día, porque ese día yo podré llevar a mi chiquita para que se tome su vacuna y ya podemos, por lo menos, no completamente, pero estamos un pasito más cerca. Así que según que eso llega a las noticias, voy a compartir solamente lo que sé, porque no soy una doctora,
pero tengo la comunidad entera en oración porque sí tenemos varios casos, pero gracias a Dios, siempre cuando llama uno, ya van 2, 3 días que no han mandado sus hijos para proteger a los demás. Y no conozco otra escuela como nosotros que hace eso. Así que otra vez, gracias. Thank you to our parents. Thank you to our panelists. Thank you to Dr. Perry and everybody that joined us tonight. Gracias a todos. Nos vemos para el próximo cafecito. Ay, ahora estoy bebiendo soda. Es que me tomé todo menos que el café esta noche. Pero no se preocupen, la próxima vez nos juntamos y lo hacemos con café. Cuídense mucho. Voy a mirar al chat y buenas noches a todos. Gracias. Thank you, thank you, thank you, Edila. Yo veo Selenia, te quiero mucho. Gracias por entrar. Gracias, Nati. Gracias, Paola, Sebastiana. Lo agradecemos mucho. Las madres que vinieron y las que van a venir para el próximo panel. Estoy súper excitada, me encantó. Ok, quiero más. Ok, gracias. Veo los mensajes. Me agrada mucho que están contentos con la opción extendida. Espero que muchos padres se sientan así. Gracias, gracias, gracias Marlene por vacunar a sus hijos. Me falta una chiquita. Voy a ver si puedo hacerlo. Gracias, gracias, gracias. Y lo quiero. Okay, good night, everybody. We love you and we'll see you next time.